alegro de verte. Traigo nuevas, Ranby. El Jarl Hemin de Nottinghamshire ha fallecido, pero conservamos la alianza con su clan. Triste noticia, pero has actuado bien. Pude visitar a mi viejo amigo, Billy. Ahora es su Jarl y ha jurado ayudarnos en tiempos de necesidad. Quiero ver el mapa de las alianzas. He cambiado de idea. Debo marcharme. Eso es terrible, madre mía.
Me pregunto cómo le irá a Halfdan ahora que está en el trono. Moira, ¿qué ha pasado? Llora por Northumbria. ¿Es Halfdan? ¿Acaso ha empeorado? Su corazón está roto. Solo es una sombra de lo que fue. Faravid desapareció y sus hermanos no están. Es presa de la paranoia y la tristeza. ¿Podría hablar con él? ¿Dónde está ahora? Vagando por los campos de Pickering con su adorado Bionton. Daré con él. Gracias, Moira. Pickering está al este. Sigue el camino de Scarborough. Necesitamos al gran Halfdan de antes, fuerte y resuelto. Necesitamos al gran Halfdan de antes, fuerte y resuelto.
Muéstrame qué hay por ahí. Ni gloria ni esperanza. Solo nieve queda, un muerto en su tumba. Levántate, Halfdan. Voy a llevarte de vuelta a York. Levántate, eres un rey y los reyes no lloriquean. Muchos han muerto para que ocupes el trono. ¡Ve y hazlo! ¿Mi hermano Ivar tuvo una buena muerte? Murió luchando. Tú mataste a mi hermano y te lo has callado. Querías ocultármelo. No era un secreto. Uva lo sabía. ¿Acaso no? Déjame. No. He venido para acompañarte a casa. Venga, levanta. He extraviado mi martillo. Creo que se lo llevó Bjornton, pero... Eivor, yo no estoy bien. Encontraré tu martillo y luego vendrás conmigo. Iba de camino a Scarborough. Si encuentras mi martillo, tráemelo aquí. ¡La campeona regresa! No tengo fuerzas para luchar, amiga. ¿Dónde está el conejo Loki? El animal me condujo hacia un tesoro. Quizá ese conejo fuera Loki realmente. ¡Claro que lo era! Quizá también debería comer algo. Echa un vistazo, Sinin. Ahí está Bjornton, guardando el martillo. El rey borrachillo quiere el martillo.
El faro. Halfdan está esperando. Este martillo no se hizo para ser lanzado, Halfdan. Recuérdalo la próxima vez. Es un regalo de Ragnar, mi padre. Se lo quitó a un líder finlandés. Me lo dio cuando la sangre que lo cubría aún humeaba. Tenía 14 inviernos. Ragnar Lodbrok fue un gran rey. Una flecha finesa mató a mi madre. Era una dama guerrera. Feroz como un lobo al tragarse el sol. Mi padre juró matar a los que nos la robaron. Y lo hizo. 14 contra 1. Pero eso fue en el este y hace mucho tiempo. Esto es el oeste. Y mi padre no es más que un montón de huesos en un pozo de víboras. Sin embargo, míranos. Todavía cantamos su vida y sus gestas. ¿Cómo murió mi hermano? Con su hacha en la mano, aguardando a las doncellas de los caídos. Ahora bebe junto a mi padre, mientras esperan la guerra del fin de los días. ¡Bionton, chico! ¡Ven aquí! Tu perro ya te ha perdonado, pero te necesita en casa. Como toda Northumbria. Hazme un último favor. Enciende la almenara, que todos la vean, y deja que arda. Gracias, amiga. Siempre serás bienvenida en mi casa.
Es un placer volver a verte, Eivor. Me alegra ver así. ¿Puedo ver tu mercancía? Bien trabajo. Tengo que irme. ¡Qué bien verte! Quiero ver el mapa de las alianzas. Hitham recibió un mensaje procedente de Winchester de alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo. El aliado misterioso. Interesante. Con más objetivo, supongo. Sí. ¿Qué opinión te merece? ¿Puede ser una trampa? Winchester es un feudo sajón oriental y dudo que te reciban con los brazos abiertos. Nada que no puedas manejar. Si vas, hazlo con prudencia. Pondré rumbo a Winchester. La carta decía que me reuniese con un hombre de blanco en una casa de Dios y que le dijera la frase: el orgullo siempre viene acompañado de vergüenza, la humildad de sabiduría. Parece un pasaje de su libro sagrado. Interesante. Ve con cuidado.
El asiento de poder del rey Alfred, donde el estiércol mancha mis botas. El hombre de blanco estará en la casa de su dios. ¿Qué ves, vieja amiga?